Hola, buenas noches, bienvenidos a Telechipiona, bienvenidos a La Placita. Desde Telechipiona y para 8 Televisión vamos con la actualidad de Chipiona. Hoy vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos en el taller de radio de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha y donde se hablaba de esa cocina solidaria que muy pronto va a abrir sus puertas en nuestra localidad para ayudar a todas aquellas personas necesitadas, pero para ello necesitan una serie de utensilios y también, como no, principalmente pues una mesa de trabajo, un fregadero y una cocina. Así que vamos a escuchar ese llamamiento que hacían nuestras amigas de la Asociación Chipiona Solidaria sobre esa cocina solidaria. Y antes de hablar de ello, pues quiero decir que tanto ellas como nosotras venimos de nuestra asociación, la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha, en la que se ha impartido un taller que en principio era una hora, pero que se ha convertido casi en dos, y bueno, venimos la verdad que con el tiempo justito para llegar al programa. Decir que esto lo ha impartido la empresa Diferencia 2, una empresa que ha trabajado muchísimo aquí en Chipiona, porque la verdad es que la Federación de Mujeres del Bajo de Guadalquivir, que es la que pone los dineros, diremos, para que entendamos, la que lo paga, pues le gusta muchísimo trabajar con esta empresa porque es muy amena, tanto Mila, que no ha podido venir hoy, como Juanma, que han estado aquí hoy con nosotros. La verdad que la persona que lo escuche por primera vez, pues impacta, gusta muchísimo, porque no es una persona que se pone a dar una conferencia y te pone cansado, sino que lo hace muy ameno y muy divertido, y además dice grandes verdades, y la verdad que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y yo desde aquí darle las gracias a la Federación, por supuesto a Diferencia de O, que es la que lo imparte y lo subvenciona, pues Guadalhorce. Así que sin más dilación, pues vamos a hablar con nuestras compañeras, como he dicho anteriormente, las dos Conchi, Conchi Caro y Conchi Gómez, Conchi Gómez y Conchi Caro. Y en principio ya Conchi nos estuvo diciendo que tenían el local, que el papeleo estaba en un principio todo arreglado, ¿no, Conchi? Pero ahora mismo, ¿qué es lo que hace falta para ya comenzar definitivamente a abrir ya el local y ponernos marcha a la obra, por esa cocina solidaria? Pues montar la cocina, que es lo más importante. Lo más importante, ¿no? Y en esa cocina, ¿qué es lo que necesitáis? Porque ahora que estamos aquí vamos a pedirlo, a ver si alguien tiene... Pues la verdad es que necesitamos de todo. Ollas grandes, cacerolas grandes, un butano buenecito, en que sea de segunda mano, pero grandecito, un fregadero, una mesa de trabajo y una repisa para poder poner los alimentos y las cosas. Porque los alimentos que habéis recogido estas Navidades, según me comentaste tú un día, lo tenéis guardado en un almacén, ¿no? Sí. En algún sitio que os han dejado, ¿no? Sí, no, lo tenemos allí. Eso en es. Caja, todo preparado. Bien puesto, preparado. Pero sí que lo primero es buscar lo que le hace falta a esa cocina para empezar. Porque si no, podéis empezar mañana mismo, si claro, lo tuvierais. Claro, si lo tuviéramos mañana, poníamos allí ya la comida. Entonces, ¿en el local qué es lo que tenéis ahora mismito, en estos momentos? En el local nada, la comida nada más. Nada más, ¿no? Nada más. Entonces, prácticamente, necesitáis todo, desde una silla. Desde una silla hasta una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Y bueno, ¿hay alguna persona que le haya ofrecido a usted cualquier cosa o algo desde, no sé, una casa de muebles o habéis hablado con...? No, allí lo que nos han llevado, algunas ollas más pequeñitas que han querido la gente llevarnos. Uh-huh. También nos ha llevado un demonio, también bombonas vacías. Uh-huh. Pero también cuchillo de... Pero la olla que necesita tiene que ser olla de grandes dimensiones, ¿no? Sí. No va a ser una ollita de las que tenemos en casa para cinco o seis personas, no. Sino... Necesitamos una olla buena, grande, y una cacerola grande. Por eso digo que eso que es bueno que, no sé, que se enteren o que os pongáis en contacto, pues, no sé, con hoteles, con restaurantes, con personas que puedan tener... Esta, que a lo mejor hay personas que a lo mejor tienen una olla de segunda mano que a lo mejor no le hace falta, claro. Porque ha comprado otra diferente. Bueno, claro, claro, nosotros todo lo que sea bienvenido sea, ¿no? Por eso te digo. Lo que queremos es montar ya y poder hacer lo que queremos hacer. Eso es porque también yo creo que también la gente estará preguntando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no empezáis?
es que es mucho tiempo ya también. Claro, como claro. Hemos tardado tanto tiempo con los papeles y que eso. En principio, según me comentaste tú, Conchi, en diciembre o así pensabais de haber empezado y estamos ya en marzo, pero es imposible. No pudimos. Bueno, y aparte de eso ya no necesitáis nada más, solamente montar la cocina y empezar. Porque lo que tú más decías era que tú, mientras que no tuvieras todos los papeles arreglados, que hubiera un papel sin arreglar... Sí, no, yo los papeles, que es lo más... Que era lo más nosotros importante. Nosotros no queríamos... Tema seguro y tema eso también creo que... Sí, ya está todo arreglado. Está todo solucionado. Bueno, pues entonces hagamos un llamamiento, ¿no? Que es lo principal, digo yo. A la gente que te puedan prestar, porque económicamente, o no sé de qué forma, o a lo mejor recoge un dinero para comprar algunos utensilios. La gente, los hoteles, los bares que tienen ollas grandes de aluminio, de que no vale a nosotros. Que no la van a utilizar. No la van a utilizar, nosotros no pueden servir. Nos viene muy bien. Ollas, espumadera, nos da igual, vamos, que nos da igual que sea de segunda mano, los que ellos no estén utilizando nos pueden servir a nosotros. Incluso a lo mejor hay bares que, pienso yo, que estén cerrados, ¿no? Por ejemplo. También. Y tengan los utensilios, aunque no lo utilizan. Claro. Y a nosotros nos puede hacer la vida. Y le puede hacer la vida, claro. Por eso. Digo porque yo, que hagáis un llamamiento a nivel de Chipiona. Claro, y sobre todo hay que decir que cualquier persona que nos esté escuchando o esté viendo el programa a través de televisión, que de la provincia, que salimos para toda la provincia, que tenga la amabilidad y la solidaridad de donar algo, bien sea de bar o bien sea de su casa personal, o incluso que lo vaya y lo compre y se lo done a la asociación, ¿no? Yo creo que habría que hacer un listado de lo más necesario, ¿no? Exactamente, sí que es verdad, porque ahora mismo nosotros estamos aquí hablando en Radio Chipiona y con la tele de Chipiona, que ya no es la tele de Chipiona, sino que nos está viendo, como dice Juan Carlos, a nivel provincial. Uh-huh. Esto sale en 8, Jerez 8, ¿no, Juan Carlos? Y bueno, sale casi todas las noches a partir de las 11. Todas las noches 11 y media, sí. De 11 a 11 y media, exacto. Por eso, lo más necesario, lo más necesario. ¿Qué es lo que es? Exacto. Lo más necesario es la cocina, el fregadero, para poderlo montar. Un fregadero. Porque el ayuntamiento hay que dar las gracias al ayuntamiento que nos está ayudando, nos va a mandar al albañil. Vamos nosotros a hacer un listado también para ponerlo en nuestra página de Facebook, Conchi. Entonces necesitamos, claro, ya nos dejáis un listado aquí y lo vamos poniendo nosotros. Un fregadero principal, ¿no? Claro, y la cocina. La cocina. El albañil lo tenemos, el fontanero lo va a mandar al ayuntamiento. ¿Una cocina para guisar? ¿De fuego? ¿De fuego para guisar? ¿Y tenga una olla para poner la comida? ¿Una olla grande, buena, para hacer la comida? Bueno, porque mira, el tema de espumaderas, de cucharas, de cubiertos, de todo eso, eso yo creo que las personas que... Incluso yendo a los comercios a pedirlo, yo creo que si tú vas a una ferretería te dan un cazo, por ejemplo. Eso es más, eso te iba a decir, eso cualquiera lo puede donar, pero a lo mejor las cosas están más gordas, pues hay que investigar y hay que intentar que, bueno, aquellos que tengan posibilidad, pues que lo donen, porque... Corre prisa a abrir ya esta cocina. Exactamente, ¿verdad? Porque además es lo que, como yo estaba comentando, que Chipiona es un sitio turístico, hay muchísimos bares que abren solamente en verano a lo mejor, y que tenemos una llamada, ojalá fuera alguna donación. Ojalá, en directo, sería maravilloso. Sí, buenos días. Con la primera piedra se ponen las cosas, ¿no? Exactamente, Margarita, buenos días, ¿qué pasa? Ah, ya? Mira, me ha conocido. Hombre, por supuesto. Son muchos años ya. Yo le voy a dar un juego cuchillo que tengo aquí, que no lo uso, que está empaquetado de todo. Pues estupendo. Con que cuenta con los cuchillos, pero que no se corte ninguna. Esperemos que no, pero vamos, es una cosa muy importante porque fíjate. Y una olla grande de aluminio también. Pues estupendo, pues muchísimas gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Ya tiene dos, por algo se empieza, como tú has dicho. Desde luego es que eres fantástica, hija. Claro, tú ves, así poquito a poco vamos a ir. Eres extraordinaria, Margarita. Gracias, y luego iré a dar ahí más una manita si hace falta, si me pongo bien. Porque falta hace, el caso es que tú también estás malita. No, sí, yo que me siente pelando papas. Exactamente, o partiendo verdura o lo que sea. Mil cosas. Pues estupendo, Margarita. Y a ver si repaño algo por ahí también. Y ella dijo, me da de tirar la píldora. Pues estupendo, porque tú para pedir eres la mejor. Eres la mejor. Que siempre me han abierto las puertas, ¿eh? Pues claro que así sí. Así que yo voy a buscar todo lo que pueda de mi mano. Lo que te voy a dar de mi casa. Muy vale, bien. Vale. Cuchillo no, y una no tengo olla. Ni que comprar, bueno, la he comprado antes. Pero que no... los cuchillos están...
ahí sin abrir siquiera. Sin estrenar. Pero son preciosos. La Conchi se lo lleva después cuando venga. Vale, vale, pues ya. Conchi, ya que... Conchi, no te vayas a cortar eso, sí. A ti, sí. Quedamos las tres, Conchi. Ahí, eso. A la presidenta de la asociación. A la presidenta. De Chipiona Solidaria. Y a la muchacha que la ayuda, que le está ayudando mucho también. También, que es fantástica, la Conchi. Y aquí Caro. Tenemos que echarle una manita a cada una. Por supuesto, todo el mundo. Esto es una cosa que voces. Tenemos que colaborar todo el mundo. Muchas gracias. Y tiene más suerte que yo, hija. Claro que sí. Y tú tienes mucha suerte porque te quiere todo el pueblo entero. Así que no te quejes. Bueno, por ese motivo, mira, estoy contenta, ¿no? Pero por lo que yo quería, en verdad, no estoy contenta. Pues, todo llegará. Cuando Margarita. Va a llegar, me cago en la leche, mi amor, y no había consejo, ¿eh? Venga, un beso. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias. Cuando haya algo, me llama. Sí, no te preocupes, que yo te llamo para y me quita de aquí un rato de Chipiona. Vente mañana a Ronda con nosotros, que nos vamos a Ronda. Uy, eso tengo que decirlo también. Aprovecha. Oye, que tenemos que ir a Ronda. Me faltan tres personas porque se me acaban de quitar de en medio tres por problemas de males. Si te quiere venir a Ronda mañana, a las 9:30 salimos. ¿Cuándo? Mañana. Oye, qué cerca. Pues tan cerca que además pone el ayuntamiento nos pone un autobús porque esto es por el Día de la Mujer y vamos a tener un día de convivencia, así que si te quiere venir, pues yo te puedo, en mi autobús te puede venir. Mañana a las 9:30. A las 9:30 en la estación de autobuses. Pues, ¿vale? Venga. Un beso. Hasta luego, un beso por ustedes. Adiós. Y para ese canal que tiene ahí. Adiós. Que estáis sola. Verdad. Lo adiós. Más bonito que ha parido, salud. Venga, hasta luego, Lucas. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir pidiendo. Ojalá alguien llame y diga que nos da un cazo grande, una cucharada de estas grandes también que hay. Vamos a ver. A poquito a poco. También necesitamos una mesa de trabajo. A lo mejor hay personas que tienen mesas en su casa y no les sirve. Una mesa que sea grande, pues para poder ya, pues como dice Margarita, para poder pelar sus patatitas y poner sus cositas. Corta las verduritas. Exactamente, pues también tenemos las casas de muebles, a ver si alguna casa de muebles se anima y nos dona una mesa, ¿no? Mira, el tema de la cocina también hay mucha gente que está renovando su cocina, ¿no? O que la tiene a lo mejor en casa que a lo mejor no alquila ya o lo que sea, por lo que sea. Exacto. Pues, que sepa que también, hombre, aunque no sea de primera mano, pero si está funcionando es buena, ¿verdad? Sí, funciona, es buena, mientras además. Mientras que funcione. Eso es. Bueno, nosotros como tenemos el teléfono, vamos a tenerlo abierto durante toda esta semana, todo este listado que estáis haciendo, lo vamos a poner en el Facebook, lo vamos a poner también, lo vamos a ir diciendo aquí cada mañana y recordaremos el teléfono que es el 956-92-23-82. Vamos a decirlo como es, Juan Carlos. Venga, dilo tú como te gusta decirlo. Venga, voy a decirlo 92, como, ¿por qué? Voy a decirlo como Juan Carlos me lo ha enseñado porque yo soy muy mala para quedarme con un teléfono. 92 por la Expo 92. Verdad. El 23, F. Y el Mundial... 82. Muy bien. Un teléfono con sentido. Bueno, pues que eso, que vamos a ir diciéndolo aquí todos los días. Así tenemos que como ya tenemos, hoy que termina más tempranito, Juan claro, Carlos. Por eso te digo que entonces vamos a recordar, terminar. A recargar un poquito esto y a decirle también que ya se están contando con la colaboración de Toto, que le está echando una mano muy buena, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es lo que estará yo por aquí, estará también, por aquí un dita de esto. Un dita de esto. Yo le he dicho a ella que me digan en un momentito ya para terminar que las personas que le están ayudando, las entidades que está colaborando con ella, aparte de las compañeras de la asociación, ¿no? El ayuntamiento nos está ayudando, le tenemos que agradecer mucho. Isabel María nos está ayudando también con el plan del papeleo, Toto también. ¿Concejala de Igualdad? Sí. O sea, concejala de Izquierda Unida. Izquierda Unida, y la verdad que hasta ahora mismo apoyo, tenemos mucho apoyo y nos están ayudando, gracias claro, a Dios. Claro, porque ahora mismo si nos escucha cualquier persona, no sabe quién es Isabel María, tenemos que decir que es la concejala de Izquierda Unida, ¿no? Que la verdad que es también muy solidaria la chavala. Bueno, pues nos despedimos diciendo que necesitamos un fregadero. Fregadero. Una cocina de fuego. Uh-huh. Porque tienen un demonio, pero necesitan una cocina, sea de segunda mano, sea como sea, una cocina. Que si no si es más chiquitita ya la encontrarán más para adelante, más grande, ¿no? En principio para aviarse. Ollas, diferentes ollas, ¿no? Porque imagino que con una olla no tendréis bastante. Pero por lo menos un par de ollas o tres, por si acaso ponéis una cosa en un lado y otra cosa en otro, ¿no?
y una mesa de trabajo y utensilios, dijiste, de utensilios, bueno, cuchillo ya tenéis, que lo acaba de donar Margarita, y una olla también acaba de donar Margarita. Así que desde aquí, pues nada, a las personas que nos estén escuchando, sobre todo comercio, ferretería, sobre todo ferretería, que lo que viene, pues no, imagino que también necesitaréis platos y demás, aunque no van a comer la gente allí, pero sí que, por ejemplo, tú vas a picar la cebolla, la tendrá que echar en algún lado, ¿no? Imagino yo. Sí. O en un plato, en un bol, o en un bol. Eso. Que necesitáis tipo de utensilio que se necesite en la cocina. En la cocina. Claro, está, porque son muchísimas las cosas de la cocina. Entonces, a cualquier entidad, cualquier comercio, cualquier casa de muebles, pues nada, que necesitamos ayuda para la cocina solidaria de la Asociación Chipiona Solidaria. Aquí tenemos a Conchi, a las dos Conchi, Conchi Gómez y Conchi Caro, presidente y vicepresidenta, que van a decir la última palabra. Ya pedí por esa boquita. Pues nada, le pido a todo el mundo que pueda colaborar, que colabore con nosotros y nos ayude para poder hacer este trabajo tan bonito de ayudarle a las personas que lo necesitan. Bueno, pues Conchi, ¿tú quieres decir algo o no? Nada, agradecer a todo el mundo que nos está apoyando, que llevamos un caminito, aunque parezca que no, a ver si llegamos. Sí, mujer, vaya. Y que a por favor que se animen la gente, que esto es una cosa que nos hace falta al pueblo. Que es que pues hace falta. Yo espero que cumpláis vuestro sueño, que sé que se va a hacer prontito realidad. Ojalá. Que sé que Chipiona, como vuestro nombre, Chipiona es solidaria, y os va a echar una mano, y verás tú como entre todos buscamos esa mesa de cocina, buscamos ese fregadero y buscamos lo que hace falta. Verás tú que entre unos y otros lo vamos a conseguir, Conchi. Es que la unión hace la fuerza. Exacto. Continuamos en este viernes 28 de marzo, nos vamos a la ruta de la tapa de Chipiona, hasta finales de abril la tenemos en nuestra localidad, y hoy nos vamos a ir al Paseo Marítimo de la Cruz del Mar, un sitio magnífico para sentarse, ver el mar, tomarse una cervecita y una rica tapita como las que nos ofrecen desde el Bar Trebujena. Allí nos vamos. De Chipiona, continuamos ofreciendo estos programas especiales en pleno paseo de la Cruz del Mar con unas vistas extraordinarias. Nos encontramos aquí en el Bar Trebujena y con este ambiente y con este balcón al mar también tan formidable. ¿Quién no pasa por aquí y se toma una cervecita, una tapita en este rinconcito con tanta historia ya? Estamos con Rosa Guerra, que es su propietaria actual. Rosa, hola, ¿qué hay? Bueno, son ya muchos años, creo que tus padres comenzaron con esta aventura en el 82. Exacto, hace 30 años que me vine a Chipiona, tenía yo 18 años cuando me vine. Luego se quedó un poco de tiempo parado y volví a cogerlo yo. Cuando ya mi padre faltó, lo cogí yo hace ya 10 años que llevo aquí con mi marido. 10 años que llevas aquí, sí, con tu marido, que es chipionero. Es chipionero, mi niño es chipionero. Y tú ya chipionero. Y yo ya estoy mitad y mitad, yo sí, yo estoy, bueno, ya repartida. Vamos a mandar un saludo a Trebujena. Vale, que muy bien. Hombre, estas son mis raíces, que no reniego de ellas, pero claro, yo me siento ya muy chipionera, muy integrada aquí en Chipiona, la muy verdad. Bien. Rosa, ¿qué es lo que el cliente demanda aquí, en este rinconcito tan... Aquí lo que más se suele demandar son los guisos caseros, que es la tradición que tenían mis padres, pero claro, con un toque ya de modernidad. Yo he estudiado cocina, le doy un poquito de mi punto a las cosas, los postres y sobre todo los elementos naturales, ¿no? La comida que sea natural, la verdura, que no se trata mucho en los bares, que se suelen hacer cosas más de carnes y pescado aquí en Chipiona. Yo toco mucho lo que es el tema de verduras, como los alcauciles, como... este año he descubierto las pochas, que están muy buenas también, que son alubias verdes, que no son blancas, no están secas, están frescas. Uh-huh. El pastel de verduras, en fin, hay mucha variedad. Luego la ortiguilla también la demandan mucho. La tenemos muy fresca, me la trae mi amigo Horacio, que son muy buenas, muy fresquitas. Uh-huh. En fin, un poco de todo, tenemos de todo, pero especialmente cocina
casera y con cariño y con mucha materia prima buena de aquí, de la tierra. ¿Todo el año abrís? Abrimos todo el año, excepto después de la Inmaculada, que cerramos por vacaciones, hasta suele ser carnaval un poco antes, depende cómo caiga el carnaval. Y ahí, a partir de ahí empezamos los fines de semana. Y en abril, Semana Santa, a partir de ahí, ya todos los días, menos los miércoles que descansamos. Pero la temporada de invierno solo los fines de semana. ¿Y cuál es el horario, Rosa? El horario suele ser, yo no pongo desayuno, suele ser de 11 a 5 y media, 6, depende de cómo esté la mañana. Y por la noche de 8 hasta el cierre, hasta que se canse de estar aquí. Hasta que el último cliente se vaya. Hasta que el último se vaya. Bueno, ella nos ha preparado una mesa espectacular que estamos viendo, donde además se mezcla chipiona, trebujena, trebujena, chipiona. Y en esa mesa nos encontramos las flores de chipiona y nos encontramos los alcauciles, que ella además pone también aquí en el bar de tapa. Exacto. Que son los alcauciles, que tienen una peculiaridad y que me gustaría que ella nos explicara. Tenemos ahí, vale, creo, para enseñar un, te lo voy a enseñar, un ramo, porque estos son, lo hacen únicamente en trebujena, lo hacían. Yo solo lo he visto allí, nunca lo he visto aquí. Y qué aquí manera tan bonita de presentar. Es como una ristra de, se suele decir, de ajo, pero allí se hacía así, se comerciaba así. Mi abuelo era comerciante de alcauciles, era exportador, y allí se hacía en el campo. Siempre he visto yo en casa de mi abuela, en mi madre, todo el mundo haciéndolo así para mandarlo o a Sevilla, Jerez, hombre, no exportar fuera, por aquí, por la zona. Y así es como iban, y iban más protegidos. Pero mira, con un cardo, las pencas por detrás, la penca de cardo, de cardillo, de los cardos, y luego los alcauciles en ristra, como se ponen los ajos, igual, en ristra, que también se están perdiendo las ristras de ajo, cada vez se ven menos. Son cosas antiguas que yo suelo mantenerla, vamos, y el guiso de alcaucil que hago, que no es el que presento, es otro, también es el típico de allí, de la zona, que es como un pilpil con ajo y perejil y aceite de oliva, y se va haciendo el alcaucil ahí en esa salsa y se queda tierno, tierno, no lleva relleno ni nada. Bueno, solo natural. Pues muy bien, hemos visto esa maravillosa presentación de los alcauciles, que gracias a la labor de tu madre también, que ha hecho. Sí, mi madre, tremendo, esto es cosa de mi madre, que le encanta. Para mantener las tradiciones que ya se están perdiendo. Pero ella las trajo aquí a Chipiona por primera vez. Y exactamente, y con mi padre, que sigue su labor, verdad. Y su mérito. Muy bien. Bueno, después nos ha presentado también con esa flor, esa fruta, y vamos a presentar las tapas también con, vale, el Moscatel y la cerveza Cruz Campo, esta etiqueta negra que estamos viendo en todos los restaurantes y bares de nuestra ruta de la tapa. Vamos a empezar por la ruta de la tapa en el bar Trebujena, por la tapa tradicional, potajes de alubias, pochas con almejas. Exacto. A lo mejor no es muy tradicional de aquí, de la zona, comerlo así con almejas, las pochas, pero yo me he basado en la tradición en general, de España en general, ¿no? Dándole un toque de chipiona, que son las almejas de aquí, son muy buenas. Y es como un potaje, no tiene más historia, solo que todo en crudo, en vez de ir todo en crudo, va como un refrito, y luego la almeja abierta con su buena manzanilla, su ajito y su perejil, incorpora al potaje. No tiene más historia, es un guiso tradicional y sencillo, como casi suelen ser todos los guisos tradicionales. Muy bien, y esa es la tapa que presenta. Esa es la, ¿no?, tradicional, tal y como, sí, está, que además está, sí, bien cargada, por eso cierto. Es, sí, son así, generosa, bueno, generosa. O la cazuelita cuadrada o la redondita, pero son más o menos así, generosas, así. Muy bien. Tapa innovadora, revuelto de alcauciles con ortiguillas. Exacto. Ajo confitado y crujiente de alcauciles. Exacto, ahí he mezclado yo mis dos tierras, mi Trebujena y Chipiona. Y he probado la ortiguilla, que es un sabor fuerte, con el alcaucil que suaviza. Es un revuelto sencillo, simplemente que antes confito el ajo para darle más sabor, y al alcaucil lo meto también en ahí con el ajo confitado. A la hora de añadir el revuelto, la ortiguilla, como todo el mundo sabe, se fríe un poquitín, no mucho, con poquita harina, y ya se hace el revuelto, pero con ajo, en vez de con cebolla, como se suele hacer aquí en Chipiona, por, sí, lo menos donde yo he trabajado siempre se ha hecho con cebollita. Y luego el crujiente es como una especie de empanadilla, y lleva alcaucil dentro y sésamo. Es como si te comieras el pan frito del revuelto, pero en otra versión, ¿no? Te coge el sabor del sésamo, como una regañá. Exacto. Y un alcaucil también confitado dentro, una hojita. Y la salsa es de marisco, lleva
un poquito de huevo de choco, que es lo que le da el color rosita a esto, lo que es lo del coralito, el del huevo de choco. Es muy marinero. Esto es, bueno, marinero y de tierra y también. De tierra, mar, también. Reunido tiene, y Trebujena y Chipiona unidas. También, tú has dicho, sí. Perfectamente, por los alcociles y las artiguillas. Además, una tapa muy baja en calorías para aquellos que no quieran. Sí, sí, mucho. Sí, no, esto. Es recomendable. Está, en cambio, de más. Esa es un poquito más contundente, la tapa al moscatel, ¿no? Las costillas de cerdo marinadas en moscatel con patatas. Puente Nuevo, exacto. Es. El Puente Nuevo es un corte, el que tiene un poquito de idea de cocina sabe que no tiene más historia, es el corte ese que se le da a la patata, que se monta así como una especie de puente. Sí. Y nada, van marinadas la noche antes o el día antes con el moscatel, buenecito, un moscatel bueno, lleva cebollitas tiernas o bien cebolla normal, tampoco hace falta, picadita, y especias como curry, en fin, varias mezclas, un poco sabor entre dulce y moruno, por las especias que lleva, ¿no? Un poquito marroquí, ¿no? Un poquito ahí, sí. Porque el moscatel caza muy bien con el curry y eso, y está gustando mucho. El moscatel para la carne quizás mejor, ¿verdad? Sí, para mí, o los dulces o la carne. Es muy raro que yo le ponga moscatel a un pescado ni a la verdura, es muy raro. Para mí es la carne y los dulces, claro, que hago el mousse de moscatel, hago muchas cositas de moscatel. Bueno, pues esa carta es extraordinaria que nos has presentado. Te deseamos muchísima suerte. Gracias. En esta ruta aconsejamos este local como uno de los que podéis pasar a lo largo del año, que la ruta dura hasta finales de abril, pero vosotros las tapas supongo que la mantendréis, si funcionan la iréis manteniendo a lo largo de... Sí, sí, el revuelto es más costoso, no sé si lo mantendremos, depende de la aceptación que tenga, pero lo demás sí. Además yo cambio de tanto de postres como de guiso cada fin de semana, la gente suele venir y preguntar ¿qué ha hecho hoy? Entonces es costumbre de mantener cosas nuevas y hacer siempre cositas nuevas. Y darle muchísimas gracias a Scipiona porque es mi... Ya no sé, mi primero o mi segundo pueblo. Pues Rosa, nos alegramos de esta gastronomía tan rica que nos ofreces a todos los chipioneros y visitantes. Te deseamos muchísima suerte en el negocio, muchos años y larga vida al mismo. Y te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Nada, gracias a ustedes y aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. A todos Scipiona y parte del extranjero. Bueno, pues para cerrar vamos a hablar de Manos Unidas porque el próximo día 3 de este mes de abril que se avecina vamos a tener la cena contra el hambre y se va a celebrar en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. Antonio Rodríguez, representante en Scipiona de Manos Unidas, nos hablaba en la radio de todos estos temas. Así que con ello les dejamos. Nosotros volvemos el lunes. Que pasen un fin de semana estupendo y hasta el próximo lunes. Continuamos en 8 Televisión, seguimos en la placita y nos vamos a la radio, nos venimos a la radio, a Radio Scipiona, porque vamos a hablar de Manos Unidas.
Tenemos con nosotros, en Manos Unidas, como representante en Chipiona, aquí en la radio, a nuestro amigo Antonio Rodríguez. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ti. Y vienes a hablarnos, entre otras cosas, bueno, de los proyectos de Manos Unidas, pero principalmente de un acontecimiento que llega para primeros del mes de abril, el día 3, concretamente, que es la tradicional cena del hambre que hacéis Manos Unidas aquí en Chipiona. Cuéntanos un poquito en qué consiste, a qué hora y dónde va a ser. Efectivamente, Manos Unidas es una ONG de la Iglesia que se dedica a financiar proyectos a nivel internacional en muchos países, sobre todo países muy empobrecidos económicamente y que no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno. Y lo que hace Manos Unidas es darle la caña de pescar. En concreto, pues se han hecho varios proyectos el año pasado, uno de ellos en Haití, muy famoso, que ha sido la repoblación de masa forestal y de tierras de cultivo, basándose en la creación de como huertos pequeños plantados de árboles, para que la tierra no se venga abajo con las lluvias torrenciales que hay y pierda la capa fértil que tiene Haití. Entonces, este proyecto fue el que financiamos el año pasado, en concretamente, que fue en Haití, y lo que pretendemos con la cena del hambre, más que recabar o, digamos, coger dinero para este tipo de proyectos, es concienciar a la gente de la obra que se hace, de la solidaridad que se lleva a cabo con estos países tan pobres y que con tan poco dinero podemos hacer tanto. Más que nada es este, una labor de concienciación lo que pretendemos con esta cena del hambre. La cena del hambre, bueno, hay gente que cree que bueno, que pagar dinero por una comida tan leve no tiene importancia. Sin embargo, nosotros creemos que un poco así nos concienciamos pues de la necesidad del hambre que muchas veces se pasa en estos pueblos. Y por ello habéis decidido que el día 3 de abril, jueves, en creo que en la Casa de Espiritualidad de Santa María de Regla, ¿no? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche en la Casa de Espiritualidad, los padres franciscanos, pues la verdad es que nos obsequian con el sitio, la comida, todo lo ponen gratis ellos, y entonces todo lo que se recaude allí va directamente para financiar los proyectos de Manos Unidas. Son 7 euros, creo. Siete euros solamente, ¿no? Para que pueda ir, bueno, pues todo aquel que... Toda la familia al completo. Que toda la familia. Y allí se va a dar a conocer los proyectos de este año, más, digamos, más largamente que lo que podamos hacer aquí, con diapositivas y demás de los sitios donde va a realizarse cada proyecto. Y también vamos a tener la visita de un obispo emérito del Perú, que es franciscano, que ha estado 40 años en la misión en Perú, en la selva amazónica, y que nos va a hablar de los proyectos que ha financiado Manos Unidas también allí. Muy interesante. Oye, las personas que quieran ir, ¿dónde tienen que acudir para hacerse con una cena, con una invitación para esta cena de 7 euros? Pues, Juan Carlos, es una buena pregunta. Para que lo tengamos claro, en la floristería Ciro, que está justo al lado de la Plaza de Abasto, y en el Bar Alfonso, que también él colabora vendiendo y haciendo publicidad de este evento, que él gratuitamente pues nos quiere también hacer partícipe de su colaboración. Muy bien. También creo que vas a dejar en la parroquia, ¿no? En la parroquia también. El padre Antonio Castillo va a tener invitaciones y también se van a tener ahí. ¿Y hay fila cero? Hay fila cero. Se puede colaborar a través de, bueno, transferencias bancarias o tenemos la Caixa aquí en Chipiona y también Unicaja, ¿vale? Yo creo que ustedes vayan a ponerlo en el tablón, los números de cuenta. Sí, pero con ir solamente a la Caixa o a Unicaja, a la Caixa, y decir para Manos Unidas, para la cuenta de Manos Unidas, y entregar cada uno lo que buenamente pueda, ¿no? Efectivamente. Pues, no tienen por qué ser 7 euros. También puede colaborar con todo lo que quiera. A partir de ahí, todo lo que se pueda, porque así es como si tuvierais la cena para aquellas personas que a lo mejor por cualquier circunstancia no puedan acudir el jueves, pues que quieran colaborar. Porque proyectos hay muchos en marcha, ya otros que se han cumplido, como este de Haití, que tú has dicho. Efectivamente, hay algunos inmediatos. Tenemos, creo, ¿no? 4 proyectos este año en África, estamos centrados en África. Hay un proyecto que se va a hacer en Camerún, concretamente, y es en colaboración con la Calasancia, con el Colegio Divina Pastora, que tiene allí un centro para ayuda a jóvenes que están en situación desfavorecida, ¿vale? Más concretamente allí se podrá hablar más largo, ¿no?, sobre este aspecto,
Yo me gustaría, sí, para que veamos lo básico que es y la, de la importancia que estamos hablando, que nosotros aquí abrimos el grifo de agua y podemos beber el agua sin ningún tipo de riesgo ni problema. Pero, sin embargo, aquí no, en estos países no. Vamos a hablar concretamente de un pueblo que está en un sitio donde hay muy poca agua, casi desértico. Lo voy a leer para que lo podamos. Sí, sí. Es la construcción de una presa comunitaria, uh-huh, en Machacos. El proyecto está situado en la localidad de Bumo, distrito de Cazongüeni. Son palabras un poquito raras que no suenan. Uno de los más secos de la zona. Se dedican a la agricultura de subsistencia y ganadería en pequeña escala. El agua escasea y son las mujeres las encargadas de buscarla. Tienen que caminar mucho para conseguirla de pozos insalubres. El agua es el mayor de sus problemas. Se trata de construir un embalse de 14.000 metros cúbicos y de capacidad, un abrevadero para las bestias, para el ganado, uh-huh, un pozo, así como un curso de formación para el buen manejo y mantenimiento de la presa. O sea, no solamente se da la presa, sino también un curso para que puedan ellos mantener la presa, ¿vale? Uh-huh. Esto es importante porque no solamente le damos la caña de pesca, sino cómo utilizar la caña. Efectivamente. El importe total del proyecto son 79.000 euros. Uh-huh. Al frente del proyecto está el señor John Kitunda, uh-huh, que suelen ser misioneros o personas que de alguna asociación de allí. No tienen por qué ser, digamos, como te digo yo, feligresía ni nada, sino ayudamos a países musulmanes, hindúes, etcétera. Uh-huh. No hay problema en este sentido. Muy bien. Entonces, beneficiarios directos va a haber 1.800 personas que se van a beneficiar directamente, e indirectos 3.100. Muy bien. Vale, entonces, nosotros colaboramos, Manos Unidas colabora a través de una asociación en la construcción de este embalse, y también se va a hacer un punto de venta comunal para que la gente pueda vender también allí los productos, uh-huh, que salgan a partir de este embalse, de tierras de cultivo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis, ¿no?, lo básico, digamos, del proyecto y todo el bien que se puede hacer con nada más que en la presa, que se llegue con agua potable a estas personas, ¿vale? Esto, uh-huh, es un proyecto de los que se va a realizar. Muy bien, ese es uno de ellos y hay varios, ¿no? Tenemos cuatro, hay tres en concreto en Camerún. Uno, el que he dicho, de la escuela de huérfana, sí, este que está en Kenia, y dos más en Camerún. De todas maneras, Juan Carlos, si me lo permite, sí, nosotros también colaboramos, digamos, con proyectos que van surgiendo sobre la marcha. Cuando el terremoto de Haití, uh-huh, ahí Manos Unidas también colaboró y se quedó. Muchas veces ya cuando los primeros, digamos, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja hacen los primeros tiempos de salvamento, después Manos Unidas queda allí, uh-huh, con el grupo, ¿vale? A través de misioneros, a través de monjas, y ellos son los que van reconstruyendo un poco la situación sobre el terreno. Y a mí me gustaría hacer hincapié sobre la discriminación racial que hay en muchos de estos países. Vamos a hablar, si no te importa, de República Dominicana. ¿Vale? República Dominicana está justo pegado a Haití. Con esto del terremoto, muchos haitianos intentan pasar a la frontera. Uh-huh. Y allí se produce un foco de discriminación racial. Vaya. ¿Vale? Los haitianos son negros, uh-huh, negros puros, digamos, y hay siempre un punto de conflicto, ¿vale? Ya, ya. Y después la lengua que tienen ellos es francesa, uh-huh, y la República Dominicana es española. Española. Uh-huh. Os comento brevemente. Sí. El 43% de República Dominicana, de sus habitantes, viven bajo el umbral de pobreza, y la desigualdad es uno de los principales obstáculos para impulsar el desarrollo. Entre los colectivos más desfavorecidos se encuentran los inmigrantes haitianos, en situación de discriminación social y condiciones precarias. El 90% vive en barrios populares de las grandes ciudades, en situación de pobreza extrema, sin agua potable. Allí en República Dominicana no hay agua potable, saneamiento o energía, convirtiéndoles además en la población más vulnerable ante desastres naturales. No tienen estatus jurídico definido ni documentos de ciudadanía. O sea, entran allí como sin papeles, como entran aquí, pues marroquíes, saharianos, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? No tienen estatus jurídico, por lo tanto, no tienen derecho a educación, ni tienen derecho los más simples.
Manos Unidas está apoyando en Santo Domingo y también en zonas fronterizas la mejora de las condiciones de vida de estos haitianos y la legalización de 32 organizaciones comunitarias que luchan por el respeto a los derechos humanos, las relaciones binacionales justas y la política pública que favorezcan la vida de esta población. ¿Vale? Entonces, no solamente digamos damos la caña de pesca, sino que intentamos las injusticias que haya poderla ayudar. Cable, nunca mejor dicho. ¿Vale? Oye, en este caso, bueno, leemos aquí en la revista vuestra que me habéis traído de Manos Unidas que, bueno, el tema de Filipinas, que seguís, por supuesto, ayer, hoy, siempre como titula en vuestra crónica en esta revista de Manos Unidas. Y hay un dato que, bueno, escalofriante. Una de cada 8 personas en el mundo sufre desnutrición crónica. Casi nada. Después hemos visto también reportajes en televisión últimamente como con el tema del agua que tú decías anteriormente contaminada, están muriendo tantísimos niños. En fin, que toda la ayuda que el mundo le pueda echar una mano a esos países tan necesitados, en este caso, bueno, pues desde este rinconcito tan humilde como Chipiona, sabemos la gente que es tan solidaria, pues lo poco que aportemos puede ser una montaña enorme el día de mañana. Así que por eso es importante acudir a esta cena del próximo jueves, 7€, y si no podéis ir, pues acudir a Unicaja o a la Caixa y dejar allí vuestra propina. Yo creo que eso el chipionero lo tiene muy claro, ¿verdad? Yo os agradezco de verdad a todo el pueblo de Chipiona cómo os habéis portado solidariamente todos los años. Uh-huh. Y desde aquí agradeceros esta labor que hacéis, tan humanitaria, e invitaros a seguir haciéndola. Estamos pasando por momentos de crisis, pero sé que, como siempre, colaboraréis y estáis invitados a esta cena. De verdad, vamos a disfrutar. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Y ya sabemos, también a todos los amigos de la provincia que nos estén viendo a través de nuestra televisión, de 8 Televisión, que sepa que pueden ayudar y que en cada ciudad de la provincia tenemos también una delegación de Manos Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.